doctor, tenga buenos días. Mire, con referente a al inicio de clases, ya se dio, ya hemos empezado con el tercero y quinto semestre, ya va a empezar el 19 de marzo. Ahora, a raíz que el examen de admisión ha sido el primero de abril, los alumnos del primer semestre han empezado las clases el 2 de abril. Ya están asistiendo en forma regular todos los alumnos. Profesor, coméntenos un poquito, acá en Nepeña, en este instituto, reciben a alumnos de todo el valle de Nepeña, llámense pues desde Jimbe, Cáceres del Perú hasta Samanco, ¿no? Ustedes aperturaron ya hace algunos años lo que es el servicio del comedor. ¿Cómo están trabajando actualmente con ese servicio? Ya, exactamente, bueno, la preocupación ha sido por los alumnos que vienen de zonas lejanas, ¿no? Como usted misma dijo, de todo el valle prácticamente, hasta de Samanco hasta Pamparomás tenemos alumnos. Ya, y justamente fue la preocupación de hacer un comedor y adquirir primeramente lo básico que pueda funcionar nuestro comedor, ¿no? Ya posteriormente se quiso hacer un convenio con Foncoes para que nos puedan donar alimentos. Pero nos han puesto una serie de dificultades que hasta ahora todavía no podemos subsanar. Pero justamente en vista de eso, tenemos un comedor que actualmente está alquilado por una señora, que también está brindando alimentación a los alumnos, ¿no? Y dando, más que todos los alimentos para los alumnos. Una vez que se han establecido los alumnos esta semana, de repente la señora va a tener, ya hemos conversado con ella, un precio especial para los alumnos, para que les dé más que todo su almuerzo para los alumnos que vienen de lejos. El tema de quizás el alimento saludable, como acá también cuentan con la carrera de enfermería, el personal va a estar quizás pendiente de cuáles son los alimentos que se están brindando en este servicio comedor del instituto. No, sí, exactamente esa es la preocupación también, o sea, todo alimento saludable en toda institución, ¿no? Porque justamente también estamos inscritos en un programa de la red de la UNESCO, y que se planteó un proyecto para hacer un comedor con alimentos saludables, con los alumnos y los profesores y el coordinador especial. Pero justamente ahora la preocupación es que todo proyecto que se presenta, que no quede solamente en papel, ¿no? O sea, ese proyecto debe ser ejecutado, debe verse algo dentro de la institución, ese tipo de proyectos. Justamente ahorita ya va a venir el coordinador de la red a verificar si realmente ese proyecto que mandemos a la UNESCO, si está funcionando o qué dificultades tiene para poder que las observaciones que nos haga para poder corregirlo. Ahora, profesor, en este examen de admisión que se ha dado recién el domingo, ¿cuántos ingresantes han habido? ¿Se ha cubierto las expectativas que se habían trazado para este año? Ya, exactamente, nosotros ya habíamos mandado nuestros vacantes para en la DREA. En el caso de enfermería teníamos 25 vacantes, contabilidad 25 y agropecuaria 30. Y la carrera que tiene mayor acogida es la carrera de agropecuaria, ¿no? Pues ahorita han postulado 47 alumnos para 30 vacantes. Pero viendo la realidad, la situación que están viniendo los papás a suplicar que su alumno, que diré que su hijo estudie, que esto, que lo otro, ayer justo he tenido una reunión con la comisión de admisión, estamos ampliando a 35 vacantes para este año la carrera de agropecuaria. Caso de enfermería y contabilidad sí se ha cubierto los vacantes, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se está viendo el tema de quizás de estrechar vínculos con otras empresas o otras instituciones para poder llevar a cabo las prácticas preprofesionales de los estudiantes de estas tres carreras con las que cuenta pues el Instituto Superior Tecnológico Virgen de Guadalupe? Justamente el día del examen de admisión hemos tenido la visita de un representante de la DREA. Justamente él nos ha también, pero nosotros siempre hemos tenido convenios con diferentes empresas para que hagan la práctica, el caso de acá Los Paltos, acá un vivero Valentín, después acá San Barri y acá Moro, Cedir, ya siempre para que hagan su práctica y los alumnos. Justamente estamos saliendo con la jefa de unidad académica y hemos ido a dos empresas para hacer el bosquejo de renovar las prácticas nuevamente. Y justamente vamos a salir a diferentes instituciones para hacer también tanto para enfermería, para agropecuaria y contabilidad, para las tres. Ahora, profesor, ¿cómo ha notado a los nuevos estudiantes, a los recién ingresantes a las tres carreras profesionales que ofrece este instituto? Bueno, en realidad ha sido una sorpresa este año, ¿no? Porque le digo, en el caso de agropecuaria, generalmente antes los alumnos tenían bajas notas, como este año han superado las notas, ¿no? Casi no hay ningún alumno, ojalá que, será porque hay competencia, ¿no?
Bueno, y ahorita se ve que están bastante empeñosos en seguir estudios de agropecuaria los alumnos. Ahora, ¿qué proyectos hay ahorita en el instituto? Cuando nosotros vinimos a conversar sobre recién el examen de admisión que se iba a dar el 1 de abril, usted nos comentó que también tenían el proyecto de poder quizás facilitarle a los alumnos de lejos un cuarto, pero esto todavía estaba por concretarse, por conversarse. Sí, justamente eso estamos planteando con los profesores, para que de repente de acá una, dos, tres semanas ver los espacios donde se pueden hacer los prefabricados para alojar a los alumnos. ¿Estos prefabricados a cuántos alumnos podrían albergar? En un promedio de 10 alumnos más o menos, un promedio de 10 a 12 alumnos, pero de las zonas más lejanas más que todo, ¿no? Profesor, en el caso de las prácticas que estábamos conversando, dentro de estos ambientes también en lo que es agropecuaria hay crianza de animales. ¿Cómo ustedes están mejorando quizás este trabajo que ya vienen desarrollando en el instituto? Ya, eso justamente, eso lo ve cada docente. O sea, hay docentes que tienen diferentes unidades didácticas y de acuerdo a eso ellos hacen su proyecto para que puedan, más que todo el alumno tenga acá una experiencia acá dentro de la institución en cuanto a sus prácticas, porque tenemos espacio para que puedan desarrollar sus prácticas. El problema es que muchas veces los profesores plantean su proyecto de abril a diciembre con trabajo con los alumnos. Prácticamente enero, febrero se descuida un poco y por eso justamente que ahorita no se está viendo casi ninguna producción acá dentro de la institución. En cuanto a animales, se ha planteado dos proyectos, que tenemos lo que es de cuyes, que ahora sigue existiendo, y el otro de conejos, ¿no? Que ahorita están aumentando, digamos, su producción. Ahora, profesor, los horarios de clase, ¿cómo se están viendo la distribución de los horarios para los alumnos de las diferentes carreras y los diversos ciclos también? Bueno, el horario de clases es a partir de la 1 y 10 hasta las 5 y 50 para todos. O sea, no hay un otro horario de clase, es la única que tenemos. Ahora, ¿hay algún tipo quizás de mensaje que usted quiere brindar a los estudiantes, a los padres de familia que forman parte de esta casa de estudios? Bueno, ante todo, en primer lugar, felicitar a los alumnos que han optado por estudiar acá dentro de la institución. Yo sé que año tras año la institución está creciendo en cantidad de alumnos y también, digamos, hay más empeño aparte de los alumnos para que puedan estudiar acá. Porque yo me acuerdo años anteriores había poquísima cantidad de alumnos y ahora yo haría un llamado sobre todo a las autoridades que verdaderamente no apoyan a la educación técnica, más que todos los institutos superiores. Ya, por ejemplo, ahorita todo lo que nosotros adquirimos o todo lo que nosotros tenemos es a base de nuestros ingresos propios y unas cuantas actividades productivas que podemos tener. Pues yo pediría el apoyo, sobre todo a las autoridades de esta zona, ¿no? Ver la realidad del instituto, que vengan a visitar. No solamente venir en épocas de campaña, ofrecer que te voy a arreglar una cosa, otra cosa. Al final llegan al poder, se olvidaron totalmente de la institución. Bueno, yo no quisiera eso y además, no, esa parte política que yo no me meto, ¿no? Y es cuestión de cada persona. Pues yo sinceramente estoy muy agradecido de parte de los padres de familia y de los alumnos que sí verdaderamente apoyan por la institución y gracias a ellos estamos avanzando poco a poco. Profesor, ¿cuáles son las principales quizás necesidades donde podría entrar a tallar el apoyo quizás de las autoridades locales aquí en el instituto? Mira, principalmente lo que acá necesitamos son, de repente, la parte de talleres. Como acá nos falta talleres, nos falta aulas, y mobiliario, bueno, como sea, estamos con los ingresos propios, estamos tratando de cubrir el mobiliario. Pero de todas maneras se necesita también mobiliario. Bueno, lo principal para que un alumno técnico pueda salir así completamente, digamos, profesional, se necesita laboratorios, en caso de enfermería, también de agropecuaria y de contabilidad. Eso es lo que nos falta. Que nos han ofrecido, hasta ahora nunca nos han hecho realidad esos ofrecimientos, ¿no? Pero ustedes han hecho las gestiones, los pedidos quizás necesarios para poder concretar este ofrecimiento. Sí, se ha hecho hasta la región y hemos llegado. Justo estamos viendo también la región, constantemente vamos a la región a insistir, ¿no? Pero sabes que la región está en pelea también de cambio de gobernador, cambio de autoridades y todo. Prácticamente el expediente lo hacen en un lado y no se preocupan por la educación, ¿no?
Aparte también tenemos un problema que me estoy olvidando de la invasión que acá tenemos acá en el terreno, fue dos personas que han invadido nuestro terreno, y justamente también eso, estamos en constante salidas para ir al ministerio, para ir acá a la región, para ver si esas personas lo pueden sacar, desalojar, porque prácticamente ese problema ya no es ya problema del mismo instituto, sino es problema ya del ministerio. Ya han abierto un proceso judicial para que puedan poner digamos, en regla esa parte de la invasión. Esa es una parte dentro de la misma... Dentro del perímetro de los linderos del instituto. ¿Cómo es que se han podido instalar ahí? Eso ya vienen desde años anteriores, prácticamente desde casi la creación del instituto, ahí invadieron esa parte, como antes era libre, no estaba cercado al instituto, no tenía su cerco perimétrico, ahí se instalaron, más bien se logró en esa época sacar a 2-3 personas, creo que estaba, pero ellos sí se han posicionado ahí, que no quieren salir, aduciendo que tienen sus derechos, ¿no? Pagan su autovalú, pagan su alcabal y pagan todo. Y justo ya se da a conocer al alcalde que por favor se respete los linderos del instituto, ¿no? Para que pueda iniciarse el proceso judicial a través del ministerio con la DREA.